questo testo perché eravamo amici io e te, fino a quella sera che ti sei presa a gioco di me. Bienvenidos, ¿cómo andan, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo la están pasando en este miércoles raro? Porque no hace frío. O sea, hace frío. Pero no el frío que veníamos teniendo. Che, qué lindo miércoles, ¿no? Qué lindo. Ahora se va poniendo lindo. Ahora me está empezando a gustar. Hermoso miércoles. Miércoles templado en la ciudad. ¿Vieron? No sé cómo ustedes cuando se levantaron, chicos, cuando vinieron al canal, ¿cómo estaba el tiempo? ¿Cómo estaba el clima? Lindo, 10 graditos más o menos, ¿habrá estado? Sí, 10 grados creo que hacía. El vientito, ahora por ejemplo el vientito estaba un poquito fresco, no te voy a decir que está recontra re lindo. Dice que ahora hay más o menos unos, acá dice 8 grados, me parece un poquito más también ahí acá en Carlos Paz. Un 10 te digo que hay. Lindo, después de los grados bajo cero y que venimos complicado con un frío más o menos. Hoy está templadito, hoy va a ser un lindo día. Che, chicos, ¿vieron que cómo cambió el pronóstico del tiempo para la semana que viene? ¿Prestaron atención al pronóstico del tiempo de la semana que viene? Cambió muchísimo. Muchísimo. Porque en el día cambió porque había, por ejemplo, que el fin de semana iba a estar 9 grados, dice ahora acá. La máxima hoy 19, entre 19 y 20 grados aproximadamente. Decía que iba a ser frío y ahora volvió a marcarme frío. Pero la semana que viene me marca 24 grados. ¿El sábado 22? Sí. Y para la semana que viene, miércoles, jueves, 24 grados. No. 24, ¿no? Re lindo, chicos. Vieron que hasta ahora, punto para Navarro. Porque Navarro dijo que va a haber días que con el viento sonda en la cordillera, acaba a repercutir que va a haber días de 30 grados. Punto para Navarro. Lo vamos a armar la pelea entre Navarro y... ¿cómo era el otro? Madelón, ¿cómo era? No me acuerdo. Bueno, Madelón, ¿está bien? Punto para Navarro. Punto para Navarro porque... vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Yo, la verdad que a mí me parece que Navarro le va a pegar más. Porque estos días así lindos, agradables, está bueno. Bueno, va a ser un día lindo para salir a caminar, para salir a activar, para salir a tomar sambol, para hacer ¿El Bubu no sabe lo que es el sambol? No. Bubu, me extraña de vos. Podríamos tomarlo como un deporte. Es en la arena. Ahí está, mira, ahí están los dos. Madelón. Madelón es el de la derecha. Se parece a Aníbal de Brigada A. ¿Ah? ¿O no? Aníbal de Brigada A. Y el otro, y Navarro, no sé a quién se parece. Me suena, no sé, a Ben Affleck me suena. ¿Cómo? A Ben Affleck me suena. No, ¿cómo se llama el otro? No. Parece un colectivo del urbano, dicen acá los chicos. Bueno, el colectivo es 100% lucha, dicen. No, bueno, punto para Navarro y lo vemos a la izquierda. El tilde verde es punto para Navarro porque tiene 1-0 ganando. Listo, ahí está. ¿Qué estaba diciendo? Que del sambol. El de poner los huevitos al sol. Ah, me había contado, pero no sabía. Se llama San de sol, bol de bolitas. De bolas. San bol tenés que hacer. ¿Qué? No, venía así, ¿no es cierto, Samu? Venía así. Es el nombre científico. Es el nombre científico. Se puede hacer San bol en el día de hoy. Que es, tenés que ponerte, desnudarte, obviamente, ¿no? No, tenés que, en la arena, mejor decir, en un lugar,
¿Podés poner una mantita en el patio de tu casa? Tratá que el vecino no te vea. ¿Tenés libustrín de por medio con el vecino? Sí, pero no importa. Tené cuidado. La vecina es la prima de la señora, claro. Bueno, te va a conocer las bolitas. Bueno, nada que ya no haya visto a la gente. Nada raro, dos bolitas, chicos, no están, tampoco es tanto. Bueno, y el penecilio. Bueno, vos te abrís, te pones las patitas, abrís las dos patitas para arriba, patitas al aire, abrís las patitas, las piernitas, y ahí te da el solcito en las bolitas. Eso genera testosterona. Te puedes tomar un suplemento. Pero no es sano, lo dijo Dimitroski los otros días. Que no es sano. No, te pones patita al arriba, así, como si fuera patita al hombro, pero patita al cielo. Patita al cielo, ¿me entendés? Y las bolitas al sol. Así es. No es fácil porque te puede agarrar dolor de lumbar por ahí. Pero. No. Hay un montón de barbaridades que está diciendo que no las voy a decir. Pero sí, puede llegar a ser peligroso, ¿eh? Bueno, es así. Sunball se llama. Lindo momento para hacer sunball porque hay solcito, va a estar muy agradable. Bueno, arrancamos así la mañanita divirtiéndonos un poco. ¿Qué tenemos? A ver. Literalmente, muy bien, Samu. Qué rápido, Samu, que encontraste la imagen. Esto sería, lo puedes hacer en la montaña. ¿Qué dice? No se puede sacar el coso porque es peligroso. Claro, porque es peligroso, porque se ve todo. Claro, ahí está. Eso sería el sunball. Mirá qué bien. Y che, se puede hacer tranquilamente acá en el se puede hacer. ¿Ves? Ahí está el sunball, un nuevo deporte. En la cruz, Le pedir un lugarcito a tu cuñado al costado y haces el sunball. El sunball sería el nuevo deporte. ¿Viste que Carlos Paz Ciudad Gamer? Bueno, Carlos Paz Ciudad de sunball. Re bien, chico. Mirá, recupera. ¿Qué playa que mar? ¿Eso es un lago y es el...? Es un lago, amigo. Sí, no es mar esto, no es mar. No pidas tanto. Tenés la naturaleza, tenés la montaña. Andá a hacer sunball a la montaña. No te digo la aerosilla porque te van a ver las bolitas los que van en la aerosilla. Pero lo podés. Mañana, bueno, es porque. Bueno, ahí está. Quedó preso por andar haciendo exhibicionismo. Bueno, ahí estaba el sunball que se puede hacer en el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar con las noticias. Vamos a charlar un poco de las noticias. Ahora en un ratito ya viene Mariana Marchiaro a charlar un poco de emociones, de un nuevo seminario que va a hacer Mariana y está interesante para que charlemos. Vamos a charlarlo con ella las emociones. Qué lindo. Pero arrancamos con los premios Gardel. Se entregaron anoche. No los vi, me olvidé. Me colgué cuando era tarde ya. La ceremonia que tuvo cita en el Movistar Arena destacó el trabajo de músicos, productores, ingenieros de grabación y nuevos talentos. Además, el evento homenajeó a Charly García con numerosos shows. Miranda, ahí está, Miranda agradece el Gardel de Oro. Ganó el Gardel de Oro Miranda. Qué bien. Qué bien estos chicos, porque la vienen remando hace muchos años. Son muy talentosos, muy respetados en el ambiente. Muy respetados en el ambiente, Ahí se llevaron el premio Gardel, que tiene una trenza de corbata así. No está bien, Juliana. Juliana es rarísima. Otra vez andaba media drogada. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, a ver, vamos a ver ahora. Escuchen esto, que está buenísimo. Entre los artistas más nominados figuran Milo J. con 15, Emilia Mernes con 12, María Becerra y Bizarrap con 10, Duki y B1 con 8, Lali con 7, Fito Páez y Lurra con 4. Esos eran los que más... Milo J, el pibito este, que verdaderamente es un ejemplo. El pibito, la verdad, que le pone una garra maravillosa.
Así que ahora le vamos a ya lo vamos a repasar bien a todos los ganadores. El Mirano se llevó el de oro y ya les voy a contar el resto porque ya lo tengo a Beto Pereira. El tema del día de no solo en Villa Carlos Paz, en todos lados, ¿no? Tiene que ver con el GNC. Cortaron el GNC ya, porque viste que con este frío intenso hay provincias como Córdoba, entre que está Córdoba, Catamarca, una parte del norte, del centro norte de la República Argentina, empezaban a cortar el suministro de gas de natural comprimido, de GNC, para los autos. Y estamos todos preocupados, aquellos que tienen justamente auto a gas, que le buscaban la vuelta, porque para la nafta estaba tan cara. Y imagínate, taxista, remisero, toda esa gente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer sin GNC? Le vamos a preguntar a Beto Pereira, que ya está en las callecitas de Carlos Paz, en el solcito. Beto, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, Marce? Buen día para vos, para toda la audiencia, por supuesto. Estamos acá, por supuesto, desde las calles de Carlos Paz, aprovechando el solcito, pero hay mucho viento y el frío se siente, Marce, sí, ¿no? Te digo. Sí, sí, vos sabés que sí. Si no sí, fuera por el sí, sí. Si no fuera por el solcito, estaría fantástico. Por el vientito, el viento, el viento. Claro, por el viento, por el viento. No, no, con sol, sí, por favor. Sí, 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 viento norte, viste, que trae los locos. Sí, 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 está bueno para empezar a putear gente, Beto. Total es el viento. Sí, totalmente relajados, claro, sin culpa. Es el viento, discúlpame, era el viento. Claro, después pedí disculpas, primero. Sí, sí, sí. Betito, ¿cortaron el gas ya? Bueno, Marce, sí, a propósito de locura, hablamos de locura y hablamos de el corte del suministro total del GNC. Directamente ninguna estación de servicio que provea, por supuesto, de GNC aquí en Villa Carlos Paz, como así también en el resto de la provincia de Córdoba, Marce, está cortado el suministro directamente, no te venden GNC. Esto afecta a más de 360 estaciones de servicio, Marce, y es una disposición que de un momento al otro, de manera sorpresiva, se fueron enterando a través de un comunicado que comenzó a enviar Ecogas en la tarde-noche del día de ayer. Así que por supuesto que causó muchísima preocupación y sorpresa, por supuesto, porque si bien, como bien vos decías, debido a el consumo, al exceso consumo que hemos registrado en los últimos días, teniendo en cuenta este invierno adelantado que venimos sufriendo, bueno, se venía sospechando de que podría llegar a darse algún tipo de restricción. Pero en principio podría llegar a haber sido incluso hasta restricción horaria de expendio de GNC, pero lo cierto es que la decisión, por lo menos comunicada por Ecogas, que sabemos que es la distribuidora que por lo menos a la provincia de Córdoba está a cargo de, ¿no? Bueno, fue absolutamente total y con el plus, Marce, de que por tiempo indeterminado, o sea, aquel que no cargó GNC hasta ayer, no se sabe hasta cuándo va a estar cortado el suministro. Tal cual. O sea, no hay ningún tipo de información certera. Decí, Beto, que la semana que viene no va a ser tanto frío, entonces a lo mejor vuelve el gas natural para vender. Obviamente que se está cuidando el gas porque no alcanza, porque las inversiones no se hicieron. Yo hoy escuchaba esta mañana el desastre de las inversiones, que verdaderamente no se puede creer, no se puede creer en este país donde nos sobra el gas, porque nos sobra verdaderamente el gas, pero las inversiones no se han hecho y lamentablemente no vamos a tener encima el invierno vino con anticipación. Lo bueno que esta semana que entra van a ser días lindos, a lo mejor se podrá recuperar un poco el suministro, supongo. Sí, totalmente. Bueno, la esperanza está puesto en ello, Marce, porque sinceramente hasta tanto no haya un comunicado oficial, el orden es directamente no expender. De hecho, ya salieron a aclarar. En el mismo momento en el que dijeron no pueden, o sea, tienen que cortar la venta directamente, en el mismo momento les dijeron, ojo, no vaya a ser cosa que los casemos, por decirlo de alguna manera, vendiendo GNC porque van a ser multados. Eso ya se advirtió
pero porque existe también un gran malestar, Marce, porque sabemos que las estaciones de servicio de GNC generalmente hay dos tipos de contrato. Aquellas que son los interrumpibles y hay tipos de contratos ininterrumpibles. ¿Qué quiere decir esto, Marce? Y está bueno aclararlo porque hay mucha gente que quizá confunde. Aquellas estaciones de servicio que tienen contratos ininterrumpibles es porque pagan un excedente por el GNC, a la distribuidora de GNC, pagan un excedente, sí, para tener el beneficio de esa condición, ¿no? De tener garantizado el gas natural comprimido durante los 365 días del año, las 24 horas. Bien. O sea, no pueden venir directamente a interrumpir el suministro cuando ellos ya pagan legalmente, claro, un excedente para tener garantizado este tipo de servicio, ¿no? Bueno, claro, hay mucho malestar también porque lo que dicen, bueno, cayó muy mal que esta decisión la haya comunicado directamente Ecogas, que si bien es la distribuidora, lo que pretendían por lo menos los representantes de las cámaras de GNC es que al menos haya sido el Enargas, que sabemos que es, claro, el organismo contralor del servicio, más que nada de la energía, no de este tipo de energía. Tal cual. Complicada la situación para los, principalmente para los remises y los taxis, Beto, porque son los que más utilizan, ¿no? Bueno, ese es otro punto, Marce. Hay muchísima gente que hoy ya a esta hora no está pudiendo salir a trabajar. En el caso particular de los taxis y de los remises, sabemos que hay muchos vehículos que tienen tubos que son relativamente chicos. Y más con el uso que le dan ellos, que, o sea, me refiero a chicos con pocos metros, ¿no? Sabemos, claro, que los tubos de gas vienen de diferentes tipos de metros y generalmente los taxistas le ponen tubos que son relativamente chicos porque tienen que también tener capacidad de guarda en el baúl para transportar maletas, claro, o el equipaje o las cosas que sean necesarias y requieran, ¿no?, cada uno de los pasajeros, pero porque ellos al tener garantizado por supuesto el servicio de GNC, obviamente andan todo el día en la calle, entonces pueden ir varias veces a la estación de servicio a poder cargar. Bueno, ahora no, ahora directamente el servicio está cortado, no se sabe hasta cuándo, insisto con esto, porque continuamente vemos gente que está llegando, que no se ha enterado de esta, claro, decisión que fue totalmente, claro, imprevista y sorpresiva, y se encuentra con la sorpresa de que no hay ni siquiera acá ni en ningún lado, porque hay algunos que incluso pueden llegar hasta recorrer las estaciones de servicio porque piensan de que es algo puntual, es algo específico de una marca o, claro, o de una estación, y no, tenemos que decir que en toda la provincia, así en se toda vaya, la provincia. No sé. En toda la, claro, provincia. Claro, totalmente, Marce. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Y tal, sabés cuál es el otro problema, Marce? ¿Cuál es el otro? Es que hay muchos vehículos, hay muchos propietarios de vehículos que lamentablemente, obviamente, y por problemas mecánicos, solo les funciona el vehículo con GNC, o ya, claro, sea porque tengan, claro, dañada la bomba de nafta o por, claro, claro, otro, claro, desperfecto, claro, mecánico. Entonces, ahí justo hay un taxista, entonces, mirá, justo. Se encuentran con que está, sí, está Luis en el, a ver, en la cámara. A ver si, sí, está Luis en cámara. Vamos a preguntarle, mira, a ver si se anima. ¿Cómo estás? Ver, ¿todo bien? A ver si podemos hablar un segundo nada más. Sí. ¿Cómo te afecta esto a vos? No, vos sabés que recién me entero, así que cuando viene a cargar yo me tengo que guardar calor, el auto porque no es combina, no. O sea, lo vas a guardar directamente. Sí, lo voy a guardar. Bárbaro. Gracias, Ahí está, se tiene que ir, me pidió por favor brevedad porque se tenía que ir. Pero bueno, no trabaja. No trabaja directamente, Marce. Claro. Ya hay uno que... Claro. Claro. Pues te corres el riesgo. Es no como tiene que ir a guardar auto. Hay autos que directamente hace tanto que no lo usás con nafta que es un problema, claro, cuando lo pasás a nafta. Imagínate también lo que te cuesta, sí, un viaje con nafta, ¿no? No salís ni pensáis, perdés plata. Sí. Mirá, allí se está acercando un hombre en un vehículo.
Claro, un montón de gente. Mirá, que no se enteró, que se entera ahora, que se está enterando ahí, claro, hay gente que no consume medios y bueno, puede pasar que no esté informado y qué tema, claro. ¿No? ¿Qué sí, tema? Totalmente. Pobre los que tengan que laburar. Los viajantes, por ejemplo. Viejito, te consulto. Mucha gente ha venido a cargar. Vienen y enojados. Sí, enojados, sí. ¿Nos tomó por sorpresa a todos? Por lo menos sí, a nosotros también como trabajadores acá nos tomó por sorpresa. Así que así estamos con la gente bancándola con la mala onda a veces. Porque, claro, por ejemplo, como le hacía la nota al taxista, hay mucha gente que labura, sí. que vive de esto, que hay muchos autos que solamente usan gas. Claro que así sí. Que bueno, tenés con sí, esta es lo que problemática decíamos, con la problemática esta, así que a banca la gente, ¿no? Bien. Qué momento. Gracias, ¿eh? ¿Usted, maestro, vino a cargar GNC? Bueno, se topó con la sorpresa de que no venden. Ah, ¿en serio era? Sí, en serio. Parece una broma, pero no. Porque como siempre vengo y charlamos con él, pensé que... Que te hace una broma. Que no. Por tiempo indeterminado no se va a vender más GNC en toda la provincia de Córdoba, no es una cuestión de una... Esta mañana, viene el... ¿Cómo le afecta a usted? ¿Eh? ¿Cómo le afecta a usted? No, yo no trabajo con el auto, pero sí, mi economía dice que tengo que andar a gas, no a nafta. Claro, ese es el problema. Bueno. Y tiene que cargar sí o sí combustible ahora líquido, no, hacer el siempre nafta. Tengo que cargar porque el auto me pide nafta de vez en cuando arranca, no sé cómo es, pero no es muy alto mi consumo de nafta. Pero, bueno, gracias. No, por favor. Ahí está. Bueno, de sorpresa también. Él claro, descreía al hombre. Se pensó que era una broma que fuese de verdad esto, pero no. Claro, y va a tener que cargar nafta, claro. Va a tener que... Bueno, esa es la otra situación con la que nos encontramos también, más. ¿Hay aumento de nafta? Que hay mucha Beto? Gente que de repente está acostumbrada. ¿Cómo? ¿Hay aumento de nafta en estos días? El primero de junio. El sábado... sábado, si no me equivoco, es 1 de junio y el sábado tenemos incremento de los precios de los combustibles. Oh. Nuevamente. Oh. No hay gas... Aumenta la nafta. ¿Qué situación extraña, Beto, ¿eh? ¿Qué situación complicada? Sí, totalmente, Marce. Es algo totalmente inesperado. A ver, el aumento del combustible líquido, de todo lo que tiene que ver con las naftas y los gasoil, sí estaba previsto. Porque bueno, es uno más, responde a otro desdoblamiento del incremento general que tenía que sufrir respecto a lo que tiene que ver con la liberación de los impuestos. Sí. Que ese, si no me equivoco, es el último tramo, porque venimos diciendo eso hace dos meses atrás. Y claro que es el último tramo, por eso te estoy diciendo. Pero bueno, teóricamente sería el último tramo de incremento, al menos en relación a lo que tiene que ver con la actualización del impuesto. Claro. Pero bueno, lo cierto es que se va a dar. A la gente, al consumidor al final, no le importa de a qué corresponde el incremento, porque va a ser un incremento en sí. En definitiva, claro, lo va a tener que soportar el consumidor final. Sí. Pero bueno, la situación con respecto al GNCE es aún más complicada porque, o sea, no hay certeza de nada, es una total incertidumbre, nadie sabe no, Beto. Hasta cuándo puede llegar a perdurar esto. Pero encima esto viene como consecuencia, obviamente, de la no obra pública en el gas. Entonces, esto ahora ya es tarde encima. Lo que no hiciste antes, ya fue historia. Ahora hay que aguantarse este invierno y supongo que tendrá que rever para el invierno que viene. Porque por no gastar, creo que no sé cuántos millones, eran unos pocos millones, tenemos que gastar una tonelada de guita ahora para importar el gas. Una locura. Una locura. Claro, totalmente. Bueno, de hecho, este problema puntual se da por problemas en la distribuidora, ¿no? Sabemos que la transportista del norte, que es la que distribuye hacia aquí, hacia la provincia de Córdoba, bueno, tuvo problemas técnicos. Eso es lo que por lo menos argumentaron de Ecogas. Yo te hablo de eso. Después cada uno obviamente sacará sus propias conjeturas, sí, verá también el análisis político que hay detrás de cada medida. Lamentablemente. Pero
Claro, ellos lo que señalan es que son desperfectos técnicos detectados en las plantas compresoras de San Luis y Chaján, en Córdoba, operadas por la empresa transportadora del gas del norte. Pero a su vez a eso se le suma es que habían solicitado, habían hecho una compra de por barco, ¿no?, de sí, gas natural, sí. Y resulta ser de que hubo problemas allí en Escobar, que es desde donde sale el suministro hacia esta parte, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ahí ya el problema este del barco ya tiene que ver con una cuestión meramente política, de relaciones institucionales del gobierno para con el resto de los empresarios, y también incluso hablan de relaciones bilaterales con el resto de las relaciones internacionales también. A ver, todo tiene que ver con todo. Todo al cuando fin y uno cabo, se pone a analizar esto todo, también tiene que ver con las relaciones internacionales también por el tipo de relaciones, de discursos, de contactos que tiene Javier Milei para con el resto del mundo, ¿no? En este sentido. Pero bueno, se tendrían que hacer las obras necesarias para que no nos pase nada de esto más. Y sí, claro. Y sacamos la cantidad de gas que tenemos. Eso desde ya. Sí. Bueno, desde ya, Marce. Así que bueno, la situación es complicada. Esta ahora complicada. Y volvemos a insistir con esto. No vayan a cargar GNC hasta tanto, bueno, sepan lo contrario, porque esto es por tiempo indeterminado, que quiere decir que hasta que no haya una comunicación oficial, no va a haber otro GNC, que quedó ahí paradito, ni en Carlos Paz, ni en ningún lugar. Sí, ahí empieza, sí, van quedando. Así es, Marce. Claro, esa es la situación hoy acá. Qué embole llegar con el... con el gas, encima yo soy de los que llega arañando. Mirá la cantidad de gente que llega arañando ahí. Qué bárbaro. Bueno. Sí, bueno. Porque a muchos les ha pasado eso. Claro, Beto. Yo soy el que espera hasta último momento para cargar. No, yo no tengo gas, no tengo nafta, pero voy al último momento. Cuando ya me está pidiendo combustible urgente, he visto en todas las alarmas prendidas. Bueno, ahí voy a cargar. Si llegás y no hay, imagínate que te pase una cosa así. Bueno. Tómense un cafecito ahí en La Puma. Debe ser el de los barcitos de estación de servicio. De los barcitos, semejante bar grande. Debe ser de los más lindos, ¿no? Para ir a tomar algo. Es grande. Es bonito ese lugar. Es lindo ese lugar. Para es muy bonito. Es muy lindo. Los estamos usando como base hoy, así que agradecemos a la gente de Puma que nos han atendido re bien también, Marcio. Está bien, buenísimo. Bueno, Beto, saludos. Gracias, amigo. Un abrazo grandote. Saludos a Luis. Gracias, Marce. Ahí está. Abrazo para vos también. Ahí está Beto Pereira mostrando la situación compleja de la gente que está llegando a cargar el gas y no hay gas porque se cortó para el GNC. Lo que están priorizando es el gas del hogar por el frío. Lo bueno de todo esto es que estos días que vienen ahora no va a ser tanto frío, así que no vamos a necesitar tanto, pero bueno. Vamos a tener que estar atentos porque no los taxis, por ejemplo, no van a poder trabajar. Taxis sin remise va a ser complicado. Situación compleja. Vamos a hacer pausa, Samu. Hacemos una breve pausa, nos acomodamos porque ya está Mariana Marquero con nosotros. Vamos a charlar un poco del próximo seminario que se viene, a ver que nos cuente de qué se trata. Yo vi el título y dice, ¿emociones? ¿Qué tema? Ahí venimos.
CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple. Ingresás a www.cptv.com.ar. Haces clic en el botón autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña, por primera vez, repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en RappiPago, Pago Fácil o Cobro Express. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a Todos Juntos a través del Ciudadano Digital. Al adherirte a la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Pública, convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir.
scrivo questo testo perché eravamo amici. Mariana Marchiaro con nosotros, bienvenida Mari, ¿cómo estás? Bien cerquita porque viste que esto bien, si cerquita. No. Vos sabés que no la escucho, está muy bajito, ahí está mejor. A ver, Mari. Hola. Ahí está. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, Marce, muy contenta. Hacía mucho que no los veíamos porque la última vez estuvo con Beto Pereira. Con Beto Pereira y vos estabas en las termas. Yo estaba en las termas de joda, nadando desnudo en las piletas. Con zunga. Con zunga, ¿te acordás que decía con zunga? Así dijiste, no me olvido. Bueno, y ay, estábamos charlando fuera de aire del tema. Yo le contaba lo que me había pasado, una situación que me había pasado a mí, y si ahí nomás salieron las emociones. El tema de hoy. El tema de hoy. Un pedacito, porque está vinculado con lo anterior que habíamos estado hablando, claro, sobre las relaciones, las emociones, y está vinculado con los síntomas o las enfermedades. Claro. Entonces, justamente en esta charla que tuvimos, cómo todo está vinculado y saber gestionar, claro, las emociones. La emoción que uno la no sé por qué, pero bueno, uno dice que la emoción viene de acá, de la cabeza, que puede venir del corazón, no sé. Pero la emoción genera un químico, justamente, y ese químico puede ser terrible para el cuerpo. El cortisol, el famoso, presten atención a esto porque es importante, el cortisol, encima el cortisol malo dura, me decían, puede durar hasta 8 meses en el cuerpo. Imagínate que te agarras una rabieta ahora, ¿sabes lo que te dure 8 meses ese químico malo dentro de tu cuerpo? Es un montón de tiempo. Imagínate si estás todo el tiempo generando eso. Y no solamente que estás generando eso, si ocurre. Recordá que todas las enfermedades son afectivas y vienen de las emociones. Por eso vamos a hablar de las emociones. ¿Escucharon? Todas las enfermedades vienen de las emociones. Todas las enfermedades son afectivas. Claro. Primero, tenemos una emoción, a partir de ahí algo que pensamos, a partir de ahí algo que nos ocurre físicamente. Y si no lo gestionamos adecuadamente a la emoción, realizamos la acción necesaria, esto que voy a decir, el cortisol que nos queda dentro del cuerpo, se convierte en un síntoma. Y ese síntoma en una enfermedad, o sea, está todo vinculado, por eso yo dije en el primer seminario, relaciones. El de relaciones me obligó a hablar de las emociones, de los sentimientos. Claro. Y el que viene tiene que ver con las enfermedades. Está todo vinculado. Y antes esto, hablar de esto, antes, no me acuerdo, hace unos años. ¿Viste qué lindo que se ve el...? Me gusta más, ¿viste? Así, porque fíjate el fondo del estudio que no se veía antes. No, hermoso, hermoso. Y más amplio todo. Más re lindo. Cambiaron. Me encanta, sí. Esta esquinita es más linda. Es el mismo estudio, gente. Lo que pasa es que nos vamos sentando en distintos lugares. Digo, a esto de tener en cuenta... Antes no se hablaba, ¿viste? La enfermedad era la enfermedad. No, es genético, es no sé qué cosa. Y después se empezó a relacionar, a darse cuenta que, como decís vos, todo viene de las emociones. Son afectivas. Todas las enfermedades, como te dije, son afectivas. Son afectivas. Y por suerte ahora hay una mirada desde la medicina donde, exacto, los mismos médicos ya miran al paciente desde la totalidad. Por eso también hay más especialidades dentro de la medicina, que está la medicina ortomolecular, otro tipo de medicina que no estuvimos sea la sacando alopática. El cuero, ¿sí? Con Nico Dimitrovsky. Ah, y el Nico. Vino el lunes. Hablo siempre porque le derivo a pacientes, yo soy paciente de él. Bueno, el Nico tiene esa mirada. Sí. Exacto, medicina nueva. La medicina nueva. No es nueva, ¿por qué no es nueva? Uno dice medicina nueva, no. Ahora hay cada vez más gente que la descubre, pero no es tan nueva. Yo hace más de 20 años que hago medicina ortomolecular. Nueva no es. Lo que ocurre es que Nico es, no sé, en este momento es el médico que hace medicina ortomolecular en Carlos Paz, que mejor trabaja por la formación que tiene y por la mirada que tiene con el paciente. Imagínate que yo a pacientes míos que necesitan una medicación psiquiátrica le mando a él, porque él al mirarlo desde la totalidad y al trabajarle todo, el cortisol, la serotonina, la melatonina, todo, con los análisis, porque tenemos que hacernos análisis también, evalúa y se hacen recetas de fórmulas magistrales. Eso es lo que a mí me apasiona. La receta de fórmulas magistrales, si vos tenés tal síntoma y otro tiene el mismo síntoma, no le van a dar la misma dosis de medicación. Claro. Se hace la receta de fórmula magistral. Depende de cada persona. Según los análisis y los estudios que te hicieron.
Qué lindo. Bueno, le hice la propaganda al Nico. Ah, le hicimos la propaganda al Nico. Pero bueno, está pero vinculado bueno, con lo que hablamos hoy. Claro, 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 todo está. Por eso siempre venimos y charlamos y por eso sigo convocando a gente que pueda hablar de esto, porque está bueno que se hable. Necesitamos que se hable más de estos temas en televisión, necesitamos que charlemos, que empecemos a entender, porque desde el momento que vos empezás a ser consciente de que tus emociones buenas te van a hacer cosas re lindas en tu cuerpo, pero tus emociones malas te lo van a detonar. Entonces sí, es importante tenerlo en cuenta. Yo hay algo importante que les quería decir y me alegro que vos me brindes este espacio, Marce, porque el primer posgrado que yo hice después de estudiar mi carrera en psicología fue psicoterapia Gestalt. La formación en terapia Gestalt es totalmente diferente a la que tenés en la facultad. Claro. Todos nos enseñan y nos forman como psicólogos freudianos. Claro. Dentro de la carrera vos ya elegís qué línea teórica querés trabajar, bien, te formás en la línea teórica o qué área querés hacer. Bien. Mi área era clínica y claramente ya me gustaba desde el primer año de mi carrera de psicología la psicoterapia Gestalt. Mi facultad no nos proveía de esa especialidad, pero sí teníamos materias que son las materias alternativas, claro, que podemos ir eligiendo, claro, para ver nuestra formación, que eran con orientación gestáltica. Yo ya sabía que quería eso, entonces ni bien estaba terminando mi, claro, carrera haciendo la tesis, me voy formé en la terapia Gestalt. La terapia Gestalt, por eso, para hablar de las emociones, es importante que hable de esto antes. Sí, sí, sí. La base de la terapia Gestalt son las sensaciones. Se trabaja el aquí ahora, desde el motivo de consulta que va la persona a la sesión, el consultante, qué es lo que siente. A partir de lo que siente, qué es lo que piensa. Claro. Y siempre lo que siente una persona es una sensación y se ubica en el cuerpo. Si es más de una palabra, es un pensamiento. Mira qué importante. Y si es un pensamiento, no estoy encontrando la sensación. La sensación manda. La sensación me dice, ¿cómo estoy? ¿Qué me está pasando con esto que estoy viviendo? Ahí viene el pensamiento. ¿Con qué estoy viviendo esto? ¿Puede ser algo que esté pensando? Adelante. ¿Puede, sí, ser algo que esté pasándome aquí ahora en el momento? ¿O puede ser algo que me estoy acordando? Claro. En función de esto que estoy sintiendo, me fijo qué necesito. Veo qué necesito y paso a la acción. Si hago todo ese recorrido que se llama ciclo de satisfacción de necesidades, uh-huh, de manera adecuada y luego de gestionar la acción, me vuelvo a fijar qué sensación tengo, qué emoción tengo. Qué lindo si proceso. Es adecuada, me quedo con ella y estoy en contacto conmigo en el cuerpo, porque se ubica en esta zona, claro, del pericardio, en el pecho, siempre, todo el día tenemos emociones. Estemos vivos, tenemos emociones. Sí, 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 sí. Y ahí tenemos una herramienta para gestionar lo que nos pasa, de esto que hablábamos de las emociones malas, emociones buenas. Sí. Es un modo. Y esas emociones, si no las identificamos, no las sabemos gestionar, ocurre que nos generan angustia, nos generan miedo, nos generan ansiedad, nos generan... Y eso genera un químico. El químico del que hablábamos y todo lo que tiene que ver con eso te hace re la mal. Hormona y lo que nos hace mal y en realidad... Te baja las defensas. Sí. Es increíble, y de ahí, ¿no?, vienen las enfermedades, como te decía, y los síntomas. Entonces es fundamental que aprendamos, por eso se me ocurrió hacer este claro, seminario, claro, porque claro, yo voy viendo qué necesitan los pacientes o qué necesita la gente que me consulta. Y habitualmente en este momento de la vida ocurre eso. Sí, sí. Otra sí, cosa sí, que me pasa en la consulta o que me pasa en la calle, porque yo les pregunto a todo el mundo, me dicen, ay, tengo ataque de pánico, tengo bipolaridad, tengo depresión. Se autodiagnostica, la gente. Claro, no o saben sea, qué es lo que tienen. Si están inestables, son bipolares. Si la emoción es inestable, ellos dicen bipolaridad. Sí, pero a veces no es bipolaridad. A lo mejor si estoy tenés ansioso, un problema con dicen una ataque de pánico. Sí. Y si estoy bajón, dicen depresión. Entonces... Claro, no es lo mismo. No hay que autodiagnosticarse. No, hay que saber identificar la emoción, gestionarla. Y si necesitan y también, saber qué diagnóstico, que claro, consulten con un experto. Tendemos también a una cuestión también de exagerar. Porque es como decís vos, a veces estoy, no sé, con un poco de angustia, depresión. No, tengo depresión. No, pará. Claro. Claro, depresión es como un extremo muy... Para tener una depresión, sí, siempre les digo que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Claro. Hay una serie de indicadores y de requisitos que entran dentro de ese cuadro diagnóstico. Claro. Si uno de esos indicadores
no lo tiene la persona, no es estado de ánimo deprimido. Claro. Puede ser que tenga un trastorno tiroideo y tiene los mismos síntomas del estado de ánimo deprimido. Puede ser que esté en un duelo y tiene los mismos síntomas de estado deprimido. Un problema hormonal te genera los mismos síntomas de estado de ánimo deprimido. Por eso hay que hacer diagnóstico diferencial. Claro. Y en ese diagnóstico diferencial, si hay un estado de ánimo deprimido producido por un duelo, es duelo. Es duelo, claro. Si tiene claro, que ver claro. con las hormonas, tiene que ver con el estado hormonal que hay que trabajar. Por eso Nico trabaja claro, muy bien todo sí, esto. Sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y se hace todo tipo de análisis y de estudio porque se especifica y de acuerdo al diagnóstico tal se cual. Hace la medicación. Y también uno tiene recursos para gestionar las emociones, sabiendo qué tengo, qué me pasa, cómo está mi cuerpo, qué me indica. Claro. Sé cómo trabajarlo. Esa es la idea con la que yo quiero realizar este seminario, que es el sábado que viene. El sábado que viene, ¿sábado 1? El sábado 1, y hablando de lo que quiero hacer un poco para contarte, al integrar la terapia gestal con lo que yo hago, viste que yo estudié psicoterapia gestáltica, estudié pericia psicológica y psiquiátrica, sistémica y constelaciones, y veo algo en este momento, en la gente, en la sociedad. Sí. No todo el mundo puede ir a terapia. No todo el mundo puede ir a sus sesiones, no todo el mundo encuentra en las constelaciones un espacio donde resolver lo que los pasa. Entonces, yo al mirar esto y al trabajar hace tantos años en Carlos Paz, busco la necesidad y veo cómo puedo ayudar a desde más gente punto. Desde otro punto que sea accesible, porque es súper accesible lo que yo hago. Qué bueno. Es recontra accesible, lo hago con mucho amor, entonces le busco la forma y que puedan llegar a ese espacio donde a través de una herramienta que es una técnica de terapia gestal, el que trabajo desde el aquí ahora en el momento sí. con el grupo, después una parte teórica donde algo les explico y me preguntan, y algo terapéutico que a cada uno les pasó en ese encuentro, donde me pueden hacer preguntas, me pueden consultar algo, pueden compartir, y se desarrolla algo muy bonito en ese espacio que ya lo hemos vivido. Y viste que ahora hay gente que a veces no se anima. Y yo conozco un montón de gente que está del otro lado y que a veces no se animan a hablar. Es importantísimo hablar. Me parece que por ahí empezar a hablar, empezás a sacarte esa mochila. A veces, ¿por qué está bueno este tipo de herramientas que traemos acá? Porque a veces no podés hablar con una amiga, porque a lo mejor pensás que no te va a entender. No podés hablar con un familiar porque, no sé, por X causa. A veces es más fácil hablar con alguien que no conoces. Entonces me parece que estos seminarios están buenos para que uno vaya, hable, consulte, se saque esas mochilas. El primer paso es empezar a hablarlo, ¿no? Me encanta lo que acabas de decir porque este es el tema, por ahí va. Poder poner afuera lo que me pasa a través de la palabra. Freud decía que por añadidura venía la cura. Entonces, en la dinámica de él, el paciente, viste, muy ortodoxo, se acostaba en su sillón, él estaba en su espacio, escribía, y el paciente hablaba, y por añadidura decía él que viene la cura. Bueno, lo mío es muy activo. Yo, en el mismo momento que el paciente me trae un motivo de consulta, lo abro, lo trabajo y lo cierro. Claro. Y en este espacio del seminario donde vos decís que es muy importante hablar, esa es mi intención. Claro. Porque genero una situación a través de una técnica, una herramienta, que es un diseño de experimento a través de la psicoterapia gestáltica. Uh-huh. A partir de ahí, ya los conecté con las emociones. Claro. Ya tienen que hacer algo con esas emociones. Y esas emociones las tienen que compartir, hablarlas. Y cuando empiezan a hablarlas, no saben cómo ¿no? uno ayuda al otro. Exacto, eso voy a decir. Eso tiene el grupo. Como uno ayuda al otro. Como uno ayuda al otro. Se convirtió el seminario en un grupo terapéutico ese día. Claro. Era bello porque uno se daba vuelta y le hablaba al otro y le decía, no, pero la relación con tu hijo pasa tal cosa, porque yo soy hijo y vos que sos mamá. Fue bellísimo. Qué lindo. Y todos eso, se ayudaron. Lindo. Entonces yo dije, por acá va lo que la gente necesita. Es por acá. Que una cosa es lo que yo pueda ver tal y cual. Darme cuenta, y otra cosa es lo que pueda vivir, la experiencia, cual, que es lo que cual. Todos tenemos que pasar, ¿no? Tal cual. Me encanta que podamos charlar con esto. Por eso estas herramientas que nosotros proponemos, herramientas para, como le digo yo, para vivir mejor, hay que utilizarlas. Qué hermoso título. Sí, herramientas para vivir mejor. Entonces yo
planteo que venga Mariana Marquiaro, que venga Nicolás Dimitrovsky, que venga Andrés Knight, que ya hace mucho que no lo traigo a Andresito, que venga Sofi Cañone, que venga Raquel Bedovato, y sí, cada uno, divina, claro, y cada uno desde su punto de vista nos brinda una herramienta para que podamos vivir un poquito mejor, y esto está buenísimo, que lo podemos charlar, que en espacio, que los Metrevian nos den este espacio maravilloso. Amo la familia Metrevian, les amo a ellos, les agradezco siempre, les mando mensajito. Ayer le decía, mañana voy a estar en tu canal con los chicos, que gracias, sí, Fabián, no, divino, siempre sí, con ese corazón tan grande, y todos son así, porque entienden todo. Viven así, entienden todo. La forma de vida que ellos tienen, gestionan el espacio que vos tenés y que yo esté acá. Tal cual. Es una forma de vida, entienden todo. Entienden todo. Y que hay que empezar a hablar de estos temas, y está bueno. Y que estas herramientas que vas presentando, en este caso vos, Mariana, la gente la puede utilizar. La gente la puede utilizar. Sí. ¿A dónde se va a realizar el seminario? Se va a realizar en mi espacio, que yo tengo mi consultorio, que lo construí para eso. Para eso. Amo lo que hago y literalmente lo construí. Empecé en la pandemia diciendo, yo necesito un espacio mío, que propio. Sea... Yo ya lo tenía en mi casa, pero necesitaba separarlo de mi casa. Claro. Entonces lo empecé a construir. No vivía en mi casa porque toda la casa la dejé dispuesta para los pacientes. Claro. Y yo vivía en otro lugar y venía todos los días. Entonces, es un espacio grande que está preparado para que sea consultorio individual, consultorio de pareja, consultorio de familia, qué lindo, grupo terapéutico, constelaciones, seminarios, convivencias. Lugar perfecto. Constelaciones individuales, todo se mueve en ese espacio y está todo adecuado y condicionado para que, de acuerdo a lo que yo tenga que trabajar en ese momento, ese día, muevo todo. Alguien me dice, quiero hacer una constelación individual, lo hago. Anoche tuve un grupo terapéutico cerrado. Ah, es un grupo de personas, por eso quiero abrir esto, porque ese grupo terapéutico cerrado, hace un año y medio que lo tengo, yo puse la condición que sea cerrado y ellos lo aceptaron. Claro. Y ellos, una vez cada 15 días, asisten 3 horas al encuentro. Hermoso. Llevan sus temas, no sabés lo que se abrazaban, hermoso. Se besaban, porque hacía mucho que no estaban los 5. Claro. Y decían, necesito hablar. Fue tan bello y tiene que ver con esto que vos decías. Y a partir de ahí, de ese grupo terapéutico, a mí me fue dando la idea de hacer esto, porque me quedó mucha gente afuera y me dice, Mari, ¿podés hacer otro grupo? ¿Puedo venir? Bueno, empecemos por los seminarios. Armando, claro. Y va, porque yo les voy diciendo y ya se van anotando. Qué bueno. Independientemente de que sean pacientes míos, que no sean pacientes, pueden ir todos. Todos los que quieran. Cualquiera que se quiera comunicar conmigo. Ser paciente. No hace falta. Cualquiera que quiera revisar sus emociones, sus sensaciones. Todos tenemos algo que contar. Todos. Y cuando lo contamos, podemos encontrar una herramienta y podemos llevarlas a la vida y usarlas siempre. Y esas herramientas te dan un alivio que es increíble. Sí, porque las tenemos, solamente que no las conocemos y a veces no sabemos gestionarlas. Yo te voy a decir una cosa. A veces pasa, a mí me pasa, y esto lo voy a poner en primera persona, a veces me pasa a mí, por ejemplo, de que conozco un montón de gente que tiene herramientas y no las uso. Entonces, a lo mejor vos que estás del otro lado, decís, la teoría la tengo fantástica. Bueno, empezá a practicar. Empezá con la práctica, porque si no, la teoría sola no te va a ayudar. Es eso cuando porque me dicen... Viste que hay gente que lee un montón, pero no hace nada. Claro, ¿qué hacemos con lo que leemos? ¿Qué hacemos con lo que ¿Qué hacemos con las herramientas? ¿Qué hacemos hasta cuando vienen al espacio terapéutico mío? Yo le digo, una cosa es ir a terapia, otra cosa es hacer terapia. Mira, qué interesante. Una cosa es que venga el paciente a la consulta. Ir a terapia y contar todo lo que te pasa y no hacer nada. Y otra cosa es hacer terapia, vas, contás todo, pero empezás a hacer algo. Yo le digo que vida. Yo soy una psicóloga. Qué lindo, una me gusta psicóloga eso, con la que se hace terapia. Yo conozco un montón. Se hace terapia, porque a partir de lo que trabajamos en la primera sesión ya se llevan una tarea que y iba, hacen. Que iba a hacer terapia, estaba cada día más loca. No hacía terapia, iba a terapia, pagaba sus sesiones, le digo. Cada día más loca estaba. Entonces... Yo tengo una frase, un dicho que digo, el que cree que pagando su se soluciona. Sesión paga salud, no, hay que hacer algo claro. con eso, hace, con ese espacio, con ese encuentro y con ese trabajo. Cambia tu cabeza, una hora, o bueno, yo trabajo una hora, hay psicólogos que trabajan menos, pero mis sesiones de una hora. Vos tenés que salir con esa sesión
y con lo que te llevaste de herramientas. Con la sensación de que, a ver, acabo de mejorar mi vida. Sí, y lo llevas toda la semana a tu vida. Claro. Y la seguís usando. Claro. Porque acordate que el cerebro es un músculo. Si yo sigo usando mis emociones y el cerebro lo utilizo para recordar la técnica, la tarea, mi vida es más linda, y yo digo, es más liviana y es más aliviada. ¿Por qué? Porque en la medida que voy utilizando esas herramientas, sí, el cerebro se va acostumbrando. Sí. Es como el pensamiento imaginario anticipatorio, genera ansiedad. Sí. Si yo aprendo a través de una herramienta a vivir en el aquí y ahora, el otro hemisferio, que es el del presente. Claro, cosa de no estar todo el tiempo pendiente de lo del... Estoy conectado con el presente y me, claro, siento más adecuado, claro, y tengo sensaciones más lindas. Antes de cerrar, yo quiero preguntar, por ejemplo, yo era una persona, era muy cabrón cuando era chico. Sí. Muy. Con el tiempo fui cambiando, ¿no? Pero digo, por ejemplo, yo veo a esta chica de Gran Hermano, Furia, es una persona que me saca todo el tiempo. Digo, ¿por qué me saca? Me pone mal, me pone mal por ella, ¿no? Digo, ¿cuánta energía negativa gritando, insultando al otro? Digo, cuando vos vivís así, eso en algún momento te tiene que pasar factura en el cuerpo. Cuando vivís peleando, insultando, maldiciendo. O sea, que todas las sensaciones de ira, de furia, sí, de enojo, de, sí, bronca. Bueno, tiene leucemia, imagínate. Yo creo, bueno, que todo tiene que ver con eso. Están relacionadas con algunas enfermedades que del sistema, suponete, el hígado. Sí. El hígado, cuando te dicen, estoy verde de la bilis, por eso yo cuando fui al primer encuentro donde aprendí que las emociones son afectivas y las enfermedades son afectivas, un psicólogo empezó la disertación diciendo, el hígado es el órgano a través del cual se gestionan aquellas emociones que tienen que ver con la bronca, con la ira, con el enojo. Por eso decimos, estoy verde de la bronca, claro, estoy verde de la bilis. Claro. Y ahí habló de la dignidad, de la indignidad y de la prodigabilidad. Mira cómo están relacionadas las emociones, los sentimientos con el cuerpo. Con el cuerpo. Esto que vos decís, que te da bronca, vos te pone mal ver a esta chica de ese modo que se llama, o se hace nombrar Furia de alguna manera. Sí, no, pero horrible. ¿Qué me pasa a mí con la furia? Yo me pongo en el lugar de ella, digo, yo estaría todo el día enfermo, porque esa energía tan negativa todo el tiempo, algo tiene que hacer en tu cuerpo. Siempre hace algo malo. Si no la sabes gestionar. Yo empecé a entender que me ponerme cabrón, me decían, ¿saben cuando? Les contaba una historia que me un día me dio ataque de presión alta nerviosa. Una sola vez en la vida me pasó, ¿no? Nunca más me pasó. Hipertensión y es emocional. ¿Dios? Nerviosa. Es emocional. Obviamente que no me dieron nada, en la clínica me dijeron, me hicieron todo un médico me sentó y me habló. Tenía 25 años, una cosa así. Me dice, loco, estás loco, no te puede pasar esto nunca más. Seguramente pasaste por algún episodio, sí, de mucha bronca. No, todo el día, 24, estuve todo un día renegando. Bueno, ahí ves cómo es lo mismo que por estamos eso digo hablando, que, me hace, que la emoción, el sentimiento genera físicamente, claro, una enfermedad si no lo gestionamos. Tal cual, ¿ves? Y es ahí donde yo dije, tenemos que trabajar las emociones, por favor, urgente, toda la gente que pueda, urgente, para no enfermarnos. Urgente, para no enfermarnos. Y si estamos enfermos, porque recordá que toda enfermedad, toda curación es autocuración, si tenemos alguna enfermedad, ayudamos al proceso de autocuración físico resolviendo aquella emoción que me vehiculizó la enfermedad. Sí. Porque somos una totalidad. Tal cual. Pues sabes que voy a llevar esto y yo sé que hay mucha gente que va a decir, este chabón está diciendo un bolazo. No importa, lo voy a decir lo mismo. Pero cuando hablamos, muchas veces, cuando hablamos de milagros, somos nosotros mismos los que generamos el milagro, porque es tan grande la energía que uno y la fe que le pone uno a mejorar, que esa energía se transforma en sanadora. Es hasta uno mismo genera el milagro. Pienso igual que vos. Cuando yo te digo que toda curación es autocuración, te vino la idea del milagro. Sí. Yo te voy a contar una experiencia familiar que tengo. A ver. Que es un milagro. Yo creo en los milagros. Yo también creo en los milagros. Claro, bueno, que creo en los milagros. Hace muchos años... Yo estoy acá por un milagro. Claro, en este hace mundo, muchos por años milagro. Tuvo mi mamá una enfermedad y le ocurrió algo... cuento corto, la llevamos, sí, al italiano, a Buenos Aires, al equipo de trasplante de hígado. En ese momento, uh-huh, esa cirugía se la podían hacer solo ahí. Y nos dijeron que esa cirugía
una persona, mi mamá era la quinta en el país que se hacía en uh-huh. ese momento, iba a vivir entre 4 y 5 años. Nosotros pagamos lo que no teníamos para que mi mamá viva 4 o 5 años, porque ya no teníamos más recursos y no teníamos obra social para ese lugar, para esa cirugía. Uh-huh. Lo hicimos. Mi mamá volvió y ella durante 4 o 5 años vivió sabiendo que se iba a morir. Entonces, claro. ¿Qué hizo? Vivió la vida, la disfrutó, la aprovechó. Mi mamá está viva. ¿Y hace cuántos años pasó esto? Eso pasó cuando ella tenía 49 años y hoy tiene 78. Mira. Y si yo no creo en los milagros, los mismos médicos del italiano de Buenos Aires y el médico de acá, sí, se ven en los congresos o nos comunicamos con ellos y hacen seña, preguntan, y es un milagro. Y ellos dicen, los mismos médicos dicen, creemos en el milagro porque la vemos a tu mamá viva. Lo dijeron a partir de los 10 años, de los 15, de los 20 años de vida de ella. Los mismos médicos piensan así. ¿Cómo no lo vamos a pensar nosotros que lo vivimos y tenemos esas experiencias? Claro, y tu mamá entendió que tenía 5 años de vida y te había que vivirlos con buena energía. Por eso se curó. Y ella literalmente no le funciona el hígado porque se quedó sin hígado, pero ella no sé cómo hace, tiene una reconstitución de vías biliares y además hace esto, hace lo otro. Y las ganas de vivir que tiene. Y ahí viene lo que hablábamos sobre las emociones, la felicidad y las ganas de vida. Súmense a esto, súmense en este seminario de emociones. Es el sábado primero de junio, el sábado que viene. Así es, a las 16 horas. ¿Cómo se anota la gente? Conmigo, con a vos. Mi celular, ahí tenés. Había, Sabu, en el grupo hay un flyercito, así lo pone, ahí está. Seminario de emociones, sábado 1 de junio a las 4 de la tarde, con la licenciada Mariana Marchiaro, y la información ahí está, al 3541-584725. A mi Instagram, Mariana, mi celular, Marchiaro. Yo directamente me comunico con cada uno que tiene interés de saber, y si no pueden ir, no importa, me pueden hablar y yo les informo, los asesoro. Tal cual. Ahí está. Ahí están todos invitados. Está bueno. Bueno, Mariana, siempre un placer hablar con vos. Para mí, siempre estoy en casa, siempre te digo. Gusto hermoso. Encanta, gracias, Marce. Me encanta porque se puede hablar de todas estas cosas y creo que si logramos que una persona cambiarle el pensamiento a una persona que está del otro lado, ya misión cumplida. Si una persona misión lo podemos cumplida. Tocar para que esa emoción fea se modifique, misión cumplida, misión cumplida. Como decís. Tal cual. Gracias, Marce. Gracias, Mariana. Gracias. Hacemos pausa, nosotros ya venimos con mucho más. Tenemos aquí en la mañana de Yo te avisé. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple, ingresás a www.cptv.com.ar, haces clic en el botón autogestión, luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña por primera vez repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago.
Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a Todos Juntos a través del Ciudadano Digital. Al adherirte a la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Pública, convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yayora, junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y FESESCOR, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en 3 cuotas fijas con tarjeta cordobesa.
A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kilowatts contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kilowatts, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Bancor, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple, ingresás a www.cptv.com.ar, haces clic en el botón autogestión, luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña por primera vez, repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en RappiPago, Pago Fácil o Cobro Express. Después de Mariana Marquiaro, seguimos en Yo te avisé. Y estábamos con los premios Gardel, que no nos quedaron ahí dando vuelta los premios Gardel para que chusmeáramos. Justo entró Beto a contarnos todo lo del gas. Qué dato importante, el de la mañana. No hay venta de gas natural comprimido en ninguna estación de servicio. ¿Ok? Por lo menos hasta nuevo aviso. Esto es un dato que aquellos que usan el gas, lamentablemente, no hay gas. ¿Quedó claro? Por las dudas, para que si vas, busques otra alternativa, agite la bomba de la nafta del auto, no sé, pero está complicada la situación, Está complicada, no hay gas natural por un tiempo. Vamos a ver hasta, no dijeron hasta cuándo, por tiempo indeterminado, así dijeron. Bueno, vamos a ver. Vamos a estar atentos. Bueno, y vamos a charlar un poco de los premios Gardel. Veíamos que Miranda se había llevado el Gardel de Oro. La que la rompió anoche fue Lali, una presentación que hizo muy interesante Lali, como siempre, homenajeando a las chicas estas que fueron muertas, el lesbicidio se llama. Que fue terrible en Barracas, en Buenos Aires. Hizo toda una presentación en cierto homenaje a esas chicas. Ahí están viendo, miren los Miranda, fascinados con el Gardel, con todos los otros ganadores del Gardel. Uno por uno los ganadores. A ver, vamos con uno por uno los ganadores.
Canción del año, Lali, Obsesión. Va a cobrar, Giachero se pone en el medio del monitor. Obsesión, Lali se llevó, 3 se llevó Lali, la canción del año. Sigamos bajando, Samu. Nuevo artista, Milo J. Milo, fue muy fuerte lo que dijo. Hace 2 años atrás me estaba cagando de hambre. Mirá cómo la música lo sacó a este chico del mal momento. No tenía ni para comer. Bueno, así. Al recibir su premio, el joven ajustó el micrófono y dijo, quedó altura del Lali de esta noche, creo que el único premio que me merezco. Hace 2 años me estaba cagando de hambre. Y ahora estoy en los Gardel. Eso es una revelación. Qué fuerte, ¿no? Y la verdad que por algo Bizarrap le quiso producir tantas canciones. Por algo el Visa lo quiso dar una mano. Álbum artista pop, Lali, por Lali justamente, su último trabajo discográfico. Un trabajo discográfico que Lali podría haberle dado bola a la discográfica. ¿Qué quería la discográfica? Que Lali hiciera un trabajo muy parecido al anterior, que sea más reggaetón, más urbano, más con muchas colaboraciones, con colaboración con todos los artistas del sello discográfico que es Sony, le exigían a eso. Como Lali no quiso eso, no la difundieron como la tenían que difundir. Eso también es cierto. Muchos de los fans de Lali que se quejaban con Sony Music porque no le dieron la promoción, y esto es como consecuencia de que Lali hizo el disco que ella quería. Y mirá, se llevó el álbum al mejor artista pop. La verdad que felicitaciones, chapo para Lali. Álbum de rock alternativo, usted señálemelo, por Tripolar. Linda banda esta, linda banda, tiene mucho éxito. Después seguimos bajando, Samuelito. Álbum conceptual, Mercedes Sosa por Mercedes Florecida. Canción pop urbano, Bizarrap y Shakira por La Sesión 53, que es una de las canciones del año, sin lugar a duda, del año pasado. Álbum grupo de folclore, Aire por Eco. Muy bien, Aire, muy bien, Aire. Canción de cuarteto, Lucra y BM por La Morocha. Que alguien saque a bailar a La Morocha. Qué linda canción. Videoclip largo, Miranda por Hotel Miranda. Un laburazo ese videoclip largo, como le llaman ellos, es todo un laburazo de estética tremendo, 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 tremendo. La verdad es que Miranda se merecía porque se reinventaron a sí mismos, decidieron las canciones clásicas de ellos en el Hotel Miranda, reversionarlas, traerlas y la gente las compró. La gente compró la canción con Emilia Mernes, el lentazo ese con Emilia Mernes. Es una de las canciones del año. Perfecta con donde estaba María Becerra. Bueno, los mejores artistas nuevos también estuvieron ahí. Así que la verdad, laburazo. Álbum artista tropical, Nico Mattioli por Porque Te Quiero. ¿Nico Mattioli es el hijo de Leo Mattioli? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno. A ver qué dice Mattioli. Por eso, su profesor está acá. Sí, para que le sea. A mi familia, a mi hija, le sea. Bueno. Ah, sí, acompañar a mi viejo, sí, es el productor del año, Facundo Yalbe, que es el productor del disco de Milo J. Qué bien, qué bien, qué bien, laburazo. Álbum grupo pop, Miranda, por Hotel Miranda, que después solo llevó a ganarse el oro. Álbum urbano, Nicki Nicole, por Alma, hermoso trabajo discográfico también. Canción urbana, Bizarrap y Milo J, por Fruto. No, Milo J, fascinado. Fascinado. Me encanta con lo que tiene puesto. Me encanta lo que tiene puesto. Se usa así, era todo cortito. Grande y cortito a la vez. Videoclip corto, Lali por ¿Quiénes son? Laburazo también, que es la canción con Moria Kazan. Todos los videoclips de Lali son buenos, ¿eh? Álbum artista de rock, David Lebón por Herencia Lebón. Muy bien. Un grande. Álbum canción de autor, Lisandro Aristimuño, por El Rostro de los Acantilados. Álbum folclore alternativo, Los Tabaleros por Caramelos de Felicidad. Álbum pop alternativo, Nafta por Nafta 2. Che, Nafta, me encanta Nafta. Los otros días me pegué un saque de Nafta. De música, nada, de música. Son re eclécticos, chicos. Bubu, ¿escuchaste Nafta alguna vez? Bueno, escúchalo. R&B, soul en castellano. R&B y soul en castellano. Llama la atención. Son distintos.
Colaboración Urbana, los del espacio, donde está Litquila, Duque, Emilia, Tiago, FMK, Roger King, María Becerra y Big One. Temazo. Esa canción, yo hoy la sigo escuchando y digo, qué buena canción, qué bien producida esa canción. Qué bien producida esa canción. Qué bien producida esa canción. Qué raro lo que tiene puesto Tiago PZK. Sí, no, horrible. No sé, porque Tiago tiene esa tendencia. Encima que un tipo grandote se pone todo eso, peor todavía. Canción tropical Emanero, La Conga y Antonio Ríos por Adicto. Álbum de jazz Escalandrum por Scalectric. Canción de folclore Mary Murúa por Baile Eterno. Canción de tango Quinteto el Negro La Boca por Cicatrices. Álbum de chamame. Bueno, ese ya el álbum artista de cuarteto. Ah, Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos. Mira vos. ¿Eugenia Quevedo que sale con Quesito? ¿Es la novia de Quesito? ¿De la banda de Carlitos? Te estás equivocando, ¿eh? ¿Googlealo? Porque me parece que están juntos. ¿No? No sé, ¿eh? Dicen que el marido es el que toca el acordeón. Me parece que le están tocando el acordeón al marido, ¿eh? Colección de catálogo. Ramón Ayala por El Hombre que Canta al Hombre. ¿Y quedó alguno más? Mejor álbum de rock, Él Mató a un Policía Motorizado por Super Terror. Álbum artista pop tradicional, Danny Martin por Toda una Vida. Álbum infantil, Cuanticuénticos para Saber que Te Quiero. Me encanta Cuanticuénticos. Álbum instrumental, Chango Espaciuc. ¿Cómo? ¿Con Juan Tolosa? ¿Está chequeado? ¿Que no sale con Quesito? ¿Con ninguno de...? Bueno, che, y ahí, bueno, algunos looks de la noche. ¿Viste? Que aprovechan para ponerse Flor Viña cualquier cosa. Esas zapatillas horribles. ¿Acá quién es? ¿Joaquín Levington? No, sí, Joaquín Levington. Me gusta. Nicki Nicole parece que fue a los Oscar. Se equivocó de premio, Nicki. Artista pop urbano, Emilia Marnes por MP3. Qué buen álbum MP3, Álbum música electrónica, Eblay por 333, canción de pop, Diego Torres por Mejor que Ayer, me encanta Mejor que Ayer, y listo, ahí está. Y el oro se lo llevó Miranda. Me encantó. Lindo, ¿no? Lindo. Giachero, haga algo de la vida, usted, y cargue el agua que está puesta allá. Lo usamos porque Pablo está esperando el mate. Y no hay agua, entonces, prepara el mate, Pablo, dale, sin... Lo hacemos laburar a Paulo y tire la yerba. Vamos con videitos. Momento de los videitos virales. Gracias, Paulito. Porque si él espera que yo le se mate, pero... Videitos virales. A ver, que hay dando vueltas. Ah, esto es genial. La persona galletita de agua. Esto no quiero que se lo pierda Paulo. Galletita de agua. Porque esta chica encontró una nueva etiqueta para la gente. La persona galletita de agua. Pensá ahora vos que estás del otro lado... ¿Cuál sería la persona en tu vida galletita de agua? ¿Y cómo es? ¿Qué características tiene la persona galletita de agua? Estas características, mira. Hay un término que a mí me fascina, que es la persona galletita, galletita de agua. ¿Qué quiere decir una persona galletita de agua? Es una persona tibia. Tibia. Es una galletita de agua. Es como que está insulsa. Ahí, pero no dice nada. Claro. Es una persona que como que no te dice mucho su opinión, ni se quiere meter el quilombo. O sea, es claro. El típico de, no opino porque... Viste, tipo, como que no se quiere pelear con nadie, exacto. Es el amigo de todos, ¿viste? Puede ir con todo, mermelada, dulce, leche, casa, claro, crema, todo. Queso. Esa persona que no se la juega por nada. Yo quiero decir que es el tipo de persona que más me jode. Sí, a mí también. Tipo, puede ser tantas cosas en la vida. Pero no galletita de agua. ¿Por qué te quedas ahí como que querés quedar bien con todos? Y yo siempre me acuerdo de una frase que me decía mi madre. El que es amigo de todos no es amigo de nadie. Hay un término que a mí me fascina. Ahí está. Yo digo que el que es amigo de todos es el que te va a clavar el puñal. De ese duda. Nunca dudes, nunca dudes del enojón. Iba a decir la cara de ver. Pero nunca, del enojón nunca dudes. Duda del simpático, del que es amigo de todo el mundo. Amiguito. Olis. Deuda de ese, del que se hace el amigo de todo, de ese te va a clavar el puñal clavado. Del que es transparente, del que es un cara de... Ese no dudes, porque vos sabés que ese es así. Duda del coso. Duda la galletita de agua. ¿Conoce, Bubu, tenés alguna persona en tu vida galletita de agua? Insulsa, así que no... Samu, ¿conocés gente galletita de agua?
Ay, tiene que haber. Chicos, tiene que haber. Tiene que haber, Bubu, tiene que haber un galletita de agua. Tiene que haber un galletita de agua que no se juega por nada, que quiere ser amigo de todo, que te hagan cachetearlo. Ya fue, ya lo sacaste de tu vida. Está bien. Bueno, no es que no, es que porque galletita de agua es así, insulso. ¿Giachero usted tiene? Wow. Yo también. Lo que pasa es que somos más grandes nosotros. En nuestro rubro hay mucho galletita de agua. En el rubro periodístico, locución periodístico, todo eso es. Constanza, usted también, sí, una lista. Ay, el gordito saltó, que qué rica la galletita de agua con picadillo. Eso es lo que dijo Dimitrovsky, que las galletitas de agua no son saludables. Oh. Son grasa pura. Son ricas, ¿eh? Algunas son ricas. Y toda la edad cuando estás enfermo. Es verdad. Y es rara. No sé, pónganse de acuerdo, loco. Porque una torta... Acá hay uno que saltó con la torta frita directamente. Ah, me recomendaron lugares de torta frita. Donde venden torta frita. En la calle, ¿no? En los sauces. En la calle de los sauces me dijeron... ¿La docena cuánto estamos? ¿1200 la docena? Hay que ir a... hay que... Chicos, voy a empezar a bajar por los sauces en lugar de bajar por Roma. Y después... Ya, no. El sapo le conoce el horario. Todos los días a las 4 de la tarde. Hasta que se le acaben. Sé que a las 4 de la tarde que arrancar, ¿eh? Che, no, y también... Y Constanza me tiró el dato de otro localcito de que hace churros, donas y que hay pastelitos. Vamos a ir con el... Lo vamos a mandar a Beto, pero ya vamos a ver la semana que viene si lo mandamos a Beto. Lo dejamos a Beto acá trabajando y nos vamos nosotros. Claro, ella comió piso allá. Bueno, vamos al próximo videito. Dejamos las galletitas de agua y vamos al próximo... ¡Ah! Miren este Starbucks. Mira qué poquita gente. Mira, todos los que trabajan son robots. Mira, la casa de Constanza. Mira, te va, te lo clavas ahí y te lo lleva. Mira. Impresiona. No. Le llegamos a mostrar esto a Metrevian y nos reemplaza a todos. Mira. No sería buena idea, ¿eh? Mira lo que todo hace, mira. Y baila. Tiene buen humor, ¿viste? Claro. No viene con todos los pajaritos volados. Un Starbucks es. En Japón creo que es esto. Miren qué lindo, ¿no? Ahí te lleva. No, sube, tiene ascensor, sube el ascensor. Acá sería medio complicado. Qué loco, mirá. Qué locura, chicos. Bueno, a ver, Bubu, si vas a hablar, tenés un micrófono, porque si no, no puedo estar yo traduciendo todo, como loco. Te escucho, Bubu, ¿qué decías? Dicen que esa marca, sí. Starbucks, es el mejor café del mundo. Te mienten, amigo. No sé, yo sí, tengo varios que me dijeron y... No, el que bueno. Te dice eso son los cipayos esos, viste, que quieren vivir en Estados Unidos. No son los mejores. A ver... Hay muchos. ¿Vos probaste? Sí, los café italianos son más ricos. Sí, sí probé. Probé en distintos lugares del mundo encima. Porque el colombiano. Oh, cuando voy a la FIT del café colombiano. No, Bubu, no te dejes mentir. Te están queriendo lavar el cerebro, Bubu. No dejes que Milei te lave el cerebro. Yo digo lo que escucho. Con Elon Musk de Córdoba, Mark Zuckerberg y todo eso. Y Starbucks. ¿Qué dice la gente? A ver qué dice, a ver. Pero los cafés siguen siendo horribles y caros. Mirá, andan leyendo a la gente. Y van a seguir siendo igual de caros y malos. No me gustan, nos quitan trabajo. El momento ha llegado. La IA nos declaró la guerra. Oh, en cualquier momento terminamos como los de la película Wall-E. Hay uno que pintaron de negro y no va nunca a laburar. ¡Qué racista! Dios mío. Lo que no hay nadie, ahora pueden decir cualquier cosa, también, ni más en redes. A ver. Pero no agregan a nada los robots. Y en los Starbucks siempre uno tuvo que buscar su comida. Otro gasto al pedo, dice. Se maravilloso. ¿Con quién charlas? Anda para allá. No compren en esos lugares. ¿Y tu compañero qué onda? Hoy está media máquina.
El chistonto. Pero bueno, viste que no todo el mundo piensa que es el más rico. Vos por las dudas no le sigas. Hay cafés más ricos. Pasemos a otro, Samu. A ver, sigamos chusmeteando. ¿Qué es lo que hay dando vueltas? Miren este aterrizaje. ¿Por qué este aterrizaje de emergencia en Sydney? Casi, casi se choca un edificio. Mirá dónde va a estacionar. Escucha. ¿Dónde va a aterrizar? Mirá dónde va a aterrizar. Mirá. Esto de emergencia, ¿no? Está buscando el lugar para aterrizar. Mirá. No, 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 no. Mirá que... No. Mirá. Es terrible, chico. No, es terrible. Y ahí... ¡Ah! Mirá cómo aterrizó. Horrible, ¿no? Llegó. Es bueno. Sí, aplauso para ese. Aplauso. Y ahí lo va. No, muy bien, muy bien. Che, vos sabés, viste que en el único lugar del mundo... ¿Ustedes viajaron en avión, Bubu? No, no, me encantaría, pero no, jamás. Bueno, ¿y vos, Samu? Sí. ¿Viste que acá en Argentina cuando llega el avión a destino y lo aterriza bárbaro, aplaude la gente? Cuando lo aterriza, bueno, en el único lugar del mundo donde sucede eso. Y sí, porque si no aterriza bien, no lo van a poder aplaudir. No, bueno. Escúchamelo, Bubu. Cortame el micrófono, Bubu. Miren lo que es, pero miren qué bien el tipo de la avioneta. Muy bien, mira, casi se lleva por delante. Mira. Ah, imagínate que vas en el auto, se te llena el... Mira, mira ahí, mira cuando miró que se... Mira, mira. Que se... Hizo un finito. Qué cagazo. Definitivamente qué cagazo. Esto es en Australia. En Sydney. ¿Cuál es la capital de Australia, Giachero? ¿Viste que nadie sabe cuál es la capital? No, vale googlear Bubu, ¿eh? No es Sydney. ¿Viste que todos creemos que es Sydney? No, tampoco. No es Sydney. No, a mí yo porque hace... Bubu, te estoy viendo que estás googleando. No seas obsceno. Lo que pasa es que yo lo busco y después, depende de lo que digan, yo soy el juez. Bueno, el juez. Él es juez. Él quiere ser juez ahora, ¿eh? Luis Juez quiere ser ahora. Che, es rarísimo. El nombre es rarísimo. No lo digas. Canberra es el nombre. ¿Viste? Hace poco que lo aprendí. Todo el mundo cree Sydney, Melbourne. ¿Qué otro lugar más hay conocido así? Pero todo el mundo cree que es Sydney. Pero no es Sydney. Bueno, Samuelito, vamos al próximo videito que tenemos. El próximo videito que para que chusmiemos los últimos minutos. A ver, ¿qué es lo que sigue? Sigue esto. ¡Ah! Charles Leclerc, después de ganar el Gran Premio de su ciudad, de Mónaco, mira cómo vuelve a la casa. ¡En bici! Míralo. No, todo enloquecido, mira. ¡Es Leclerc! ¡En bici! ¡En bici! Mira. Qué feo lugar donde vive, ¿eh? Mónaco. Mónaco debe... Google a Bubu. Mónaco debe ser tan grande como Carlos Paz. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es la superficie? Es re chiquitito. Si no es más chico que Carlos Paz, el Principado de Mónaco pasa raspando. Ahí está. A ver qué dice la gente de verlo a Leclerc. Leclerc en bici volviendo de triunfar y la banda no quiere usar ecobici porque sudan. Mi madre tiene... No, tiene que ver. A ver más abajo. Vaya crack. Ese no es Leclerc, dice. Y sí, para los chicos que es Mónaco, moverse en auto es literalmente al pedo. Y es literalmente, es así. Tenían saldo negativo en la sube, por eso agarró la bicicleta. Imagínate que es multimillonario, mocoso este. ¿Cuánto tiene Leclerc? 23 años, 24, no más de eso. Bueno, si me la pasaba manejando 24/7, yo también andaría en bici, claro. Después de semejante adrenalina, tenés que bajarla. ¿Cuánto tiene Bubu? A ver cuánto tiene... Mónaco dice 208. Perdón mi ignorancia, pero es... Sí. A... Hectárea. H-A. Hectárea, amigo. Claro, hectáreas. ¿208 hectáreas? ¿Y Carlos Paz?
¿Y Carlos Paz cuánto tiene? Es más grande, me parece que es más grande Carlos Paz que Mónaco, Me parece. 26.63 kilómetros cuadrados. Claro, otro es en hectáreas, claro. No, es un kilómetro. Bueno, hay que pasear las hectáreas a kilómetros y bueno, listo, gracias. Gracias por nada, Bubu, un desastre. Escuchen esto, crearon un producto que reemplaza el papel higiénico y ahora factura millones de dólares. Tres compañeros se juntaron para desarrollar una alternativa sustentable a los rollos convencionales. Captaron la mirada de empresarios que le están mirando y hoy su marca controla el 1% del mercado estadounidense. Qué bien. ¿Cuánto, Coti, dice? A ver. La ciudad ocupa 2.680 hectáreas. Eso es... 2.680 hectáreas, Carlos Paz. ¿Y cuánto decía? ¿280? 208. 2.600 es la misma. Carlos Paz dice más que Mónaco. Es un culito Mónaco. Es como el Hotel Mónaco. Pero claro, multimillonarios todos. Bueno, miren, escuchen esto. En 2015, Sean Riley, Ryan Meegan y Jeff Klinkowski saltaron a la fama tras ganar el programa Shark Tank en los Estados Unidos. El reconocido reality en donde los emprendedores presentaron proyectos ante cuatro empresarios con ansias de invertir capital para así apoyar el crecimiento de su mercado. Bajo esa premisa, los tres amigos de la infancia llevaron un revolucionario producto. Una opción sustentable que reemplaza el papel higiénico convencional. Esto con ¿pero con qué lo reemplaza? ¿Con el dedo? Que en la actualidad la empresa vale una fortuna y se alcanza a controlar el 1% de la industria del papel higiénico de 11 mil millones de dólares. A diario surgen historias de vida, quiere lanzar una fábrica de bienes... Bájame un poquito más. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? La semana pasada, la imagen del primer fundador de Dude Production, Riley, volvió a estar presente en los medios del país de Norteamérica después que ofreció una entrevista en la revista Forbes. Sí, ahí está. Ah, ¿qué es esto? Pero sí. Touch us. Toca tu cola. Se destacan. A ver qué dice. Se destacan por publicidad. Pero ¿y qué es lo que su premisa es? Era simple, el papel no alcanzaba a limpiar del todo bien y se requería otros estándares de higiene. Es por ello, para hacer un poquito más arriba, es por ello que este producto logró en sus inicios ventas por un total de 20 mil dólares. El negocio de Dude no despegaba, Dude se llama. Pero dice como, a ver un poquito más arriba, a ver si dice cómo funciona. ¿Qué hace? Nos dice la historia con un paquete de toallitas húmedas en lugar de papel higiénico. ¿Y ese es el negocio? ¿Toallitas húmedas? Ya lo usábamos las toallitas húmedas. Surgió cuando los tres mudaron a la segunda ciudad de una vez, pero las toallitas. Cuando reempezó a comprar toallitas de bebé para limpiarse luego de ir al baño. Pero, ¿cuál sería el no entiendo cuál sería lo más divertido de todo esto? Si ya. Yo llevo. No llevo papel higiénico. Yo llevo toallitas húmedas por las dudas que me agarre en algún momento. Alguna situación, sí, que me caiga mal algo. Se destacan por realizar publicidad disruptiva en las redes, carteles callejeros y en eventos multitudinarios como el Super Bowl. Es como una toallita que viene ahí, que viene en el... Está bien, es como una toallita, en lugar de ser de bebé, es de grandes. XL, claro. Para que te limpie todo eso, para los que tienen el culito grande. Y sucio, grande y sucio. Ay, no, después les voy a pasar una foto, chicos. Le voy a pasar. Pásenme a otra porque aburrido eso. Mira, escuchen. Para. Escuchen esto. La tendencia del hashtag es Bolivia. Porque un estadounidense que besó a una joven en Bolivia durante una comparsa fue detenido y podría ser obligado a casarse según una ley indígena aún vigente en Bolivia. Te chapaste a la... Mira cómo se prendió, pero ¿qué es eso, señor? Che, te digo que... Te digo que la piba no lo largó, lo mordisqueó de lo lindo. Mira las caras. Gracias. Thank you por el chape. Detenido. Mira. Te digo que la piba... Parece una vieja del agua. Sí, dijo, a este no lo... Ahora te tenés que casar. Por eso hay que tener cuidado con lo que hace uno en lugares... en otros lugares. En otros países. Porque las culturas capaz que... ¿Me entendés? No, mira la cara de este. Gracias. Thank you.
Sí, sí, sí. Thank you, te va a dar thank you. Tienes que casarte ahora. No, no, no. Qué locura. No, no, una locura, una locura, una locura. ¿Y este qué tapa? Tampoco están haciendo nada malo, se están chapando. No, no, imagínate si tenés que casarte por haberte chapado una piba de otro país. Hay que tener cuidado con lo que uno hace. ¿Qué dice la gente con respecto a esto? Dice, se fue de viaje y terminó siendo dueño de una verdulería. Visión de negocios. Qué mal. Impresionante el progreso de tener leyes indígenas. Se debe querer cortar un huevo. ¿Habrá boda? Una reverenda estupidez. Fin del comunicado. El Estado te condenó a casarte con una boliviana. Nosotros criticamos los del Medio Oriente, pero en Bolivia están en la etapa indígena todavía. Pero bueno, ¿por qué no? Está bien. No está mal. A mí me parece, si vos, viste que antes, si te veían, si vos en la era de la regencia, si te veían chapando con alguien, te tenías que casar con esa persona. No podías chapar. Bueno, no voy a decir más nada porque hay un montón de cosas discriminatorias que no me gusta con el pueblo boliviano. No me gusta eso. Vamos a la próxima. ¿Qué hora es? Ya estamos. Bueno, uno más. Chicos, esta es la gente que nos gobierna. Esta es la gente que nos gobierna. Patito, porque la diputada libertaria Lourdes Arrieta asistió al Congreso con un patito en la cabeza y la tenés a la pelotuda. Por Dios, mujer grande. Con el patito, porque viste que el patito está de moda ahora, pero en los chicos. No, no, hablen más alto que tengo un pato en la cabeza. ¿Qué nivel diputados manejamos, papá? Sí, no, terrible. Terrible, terrible. Tristísimo, diría yo, más que terrible, tristísimo. Esto es terrible. Vergüenza, cringe. Me da cringe. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Terrible, chicos. Y ahí te das cuenta que hay gente que va a jugar. A cobrar. Y juegan, ¿viste? Y se le ponen el patito en la cabeza. Y las leyes les importa tres pedos. Y bueno, eso es lo que tenemos. Triste, ¿no? Triste. Triste, 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 triste. No. A veces yo lo traigo y me da rabia algunas cosas. Me da rabia. Bueno, Samu, ¿quedó alguno? ¿Quedó alguno más? ¿Hacemos uno más y nos jodemos más? Si quedó alguno y dando vueltas, si no nos vamos, que Giachero se ponga a laburar. A ver. El último. ¡Ay, este sí! Vino mamá y cuando estaba por allá por el Norcolia. Sí, de Leipo. Sí. ¡Somos galácticos! Sí. Grande. ¿Cuándo van por allá? 14. Sí, perdimos. Sí. Perdimos, hasta siempre aprendemos, mamá. No importa, por ahí nos veremos después. ¡Gracias, Messi! ¡Qué groso ese tipo! Impresionante este hombre, ¿eh? La verdad. Pero aparte, una cosa es que baje el vidrio con los argentinos. Viste que, bueno, que es normal que baje el vidrio. Pero acá baja el vidrio con los latinos en general. Se pone a charlar y sabe de lo que está hablando. No, obviamente, porque es el campeonato. Y somos galácticos, le dicen. No. Messi es genial, chicos. Messi es todo lo que está bien, definitivamente. ¿Eh? Ese es todo lo que está bien. Messi es todo lo que está bien. Entiende todo. Messi entiende todo. Che, Ángel Di María firmó para el Inter de Miami. ¿Sabía? Bueno. Ahí está, es tendencia, por eso lo acabo de ver ahí. Porque como es tendencia ahí, las tendencias del momento. Los villarruelitos, no hay gas. Eso lo hablamos con Beto Pereira hace un ratito. Seguro que te va a tocar ese tema ahora, ¿no, Paulo? De la gente que se clavó, que veíamos ahí. Ahí está. Ángel Di María fue fichado por el Inter Miami. Mirá vos. Qué locura, ¿no? Va a ir a divertirse con Messi, con Suárez. ¿Qué va a hacer ese equipo? Nah, ese gol es único, chicos. Por Dios. Un millón de veces lo vería. Nah. Grito, me da ganas de gritar de nuevo. Qué locura, chicos. Qué locura. Qué locura ese gol. Qué locura ese gol. Miren. Qué momento ese. Por Dios, qué lindo.
Yo vuelvo a ver todos los partidos, toda la Copa del Mundo 2022 y vuelvo a llorar. Bueno. No, una locura. ¿McAllister va al Real Madrid al final? ¿Ahí? No sé si Liverpool lo va a querer dejar ir así tan fácilmente. Es mucha guita la que vale ahora. Bueno, me encantó. Listo. Me encantó. ¿A quién seguir? A ver, ¿quién vamos a seguir? ¿A Elon Musk? ¿A Jimmy Fallon y a Barack Obama? ¿Listo? Ahí lo seguimos. Le ponías ahí. A Elon Musk, nuestro nuevo amigo. Bueno, gracias, Samuelito. Gracias. Bueno, nos vamos. 2:00. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a partir de las 10 de la mañana en esto que es Yo Te Avisé. Pablito Giachero ya está listo, con la panza llena de mates. ¿Hace frío fuera? ¿Está fresco? El aire está fresco. El vientito. Gente, quédense porque ya actualizamos toda la información en CPTV Noticias con Pablo Giachero. Hasta mañana. Chao.